Y la semana pasada, Giovanna, el Congreso aprobó una norma por la cual se puede disponer hasta el 25% del fondo de la AFP que tiene un trabajador para la compra de una vivienda. ¿Eso es bueno, es riesgoso? Y estamos con Juan Mendoza de la Universidad del Pacífico, que nos va a decir cómo y quiénes usamos ese 25%. Sí, exactamente. El Congreso, la semana pasada, complementando la norma de la liberación del 25.5% del fondo provisional, lo que ha hecho es permitir que hasta 25% se pueda utilizar no a los 65 años, sino mientras uno está acumulando el fondo, a cualquier edad. Para dos cosas. Uno, para la cuota inicial de la primera vivienda o para pagar una hipoteca existente. Por ejemplo, en el primer caso, ¿qué quiere decir? Si usted tiene una vivienda que cuesta, por decir, 100 mil soles, puede usar hasta 25% de su fondo para pagar la cuota inicial. Si la cuota inicial es 10 mil soles, eso quiere decir que usted necesita 40 mil soles. ¿Cuánto va a usar del fondo? Si lo va a usar, va a depender de usted y, claro, depende del precio de la vivienda. ¿Cuántas personas no tienen vivienda que cotizan a AFP? Más o menos 10% de los aportantes, aportantes cotizantes a las AFP. Ese número está en más o menos 150 mil personas. Pero hay mucha más gente que son cotizantes de las AFP y que tienen una hipoteca existente. Y entonces pueden usar hasta 25% de lo que tengan acumulado para pagar esa hipoteca. ¿En qué caso le conviene? Usted tiene que comparar primero la tasa de interés que paga por la hipoteca. Tiene que comparar eso con la tasa de rentabilidad que da el fondo de la AFP. Y además darse cuenta que si usted hace eso, es bien distinto tener la plata en una vivienda que en un fondo que después le va a dar pensión. Se tiene que comparar esos dos beneficios. Y tiene que ver también lo que usted espera se aprecie en valor la propiedad hasta que llegue a los 65 años. Esta norma debe ser enviada hoy día al Ejecutivo. Si el Ejecutivo lo observa todavía, que tiene 15 días para hacerlo, vamos a ver qué pasa. Probablemente lo va a hacer, por lo que ha dicho el Premier, y el Congreso tendría ahí que atender las observaciones del Ejecutivo o aprobar la norma por insistencia. Muy bien, Juan. Interesante para quedarnos pensando, ¿no? Bien, son las 6:55 de la mañana.